Nos van a reventar. Parece un c***o, te quedas sin quieto, güey. Hola, amigo. ¿Cómo era, padrino? ¿Cómo era, con qué? ¿Y ese milagro que ahora sí madrugaron? Ay, güey, el trabajo era que sacara el juramento, ¿va? ¿Compadre, quiere café? Sí. Mandé pedir una jarra ahorita. ¿Qué pasa, Ramiro? Buenos días. Buenos días. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Happy birthday. ¿Y el ángel? Ahí pasó. ¿A poco dormiste aquí? No, ah, pero viniste a reposar acá. También, carnal. ¿Qué nos vas a invitar, carnal? Saca la cartera para ver qué es lo que nos vas a invitar. Los cuatro ya no quieren beber, casi ya no quieren tomar. Ya son 11:12, güey. No vamos a hacer el video de la Villa Caca, nada. ¿Qué pasó? Tu jefe no se prende la tonada. Está fácil. Al rato hay que hacerla. Venimos al súper del pueblo. Al Otso. Lotso. No compres papas. No compres papas. Vuelte para allá. Papas no, güey. ¿Cómo vas a comer papas? ¿Qué vamos? ¿Con café? Ya. Ya, güey. Pues, no sé si unas donas, unas no. Mantecadas. Imagíname como unos platillos. Pero eso no se me antoja con... No, ¿cómo son las donas? ¿Y aquí cómo piden un pie? Unos taquis de guacamole. ¿Qué vende? Unos taquis de guacamole con café. Ah, son ahí están, mira. Échales azúcar. A ver, ahí viene. ¿Sí? Anda peligroso. Órale. Sí, jefe. A mí échame unas donitas de azúcar, por favor. ¿Donitas de azúcar de esas? No, las otras. Las de la izquierda. Ah, ¿eh? Esas meras. A mí unos platíbolos. Ahí los tiene. A mí denme unas mantecadas de... con chocolate. Esas meras. Esas meras. ¿Cómo va a pagar el ángel? El ángel, sí. Ese es verde. El músico. Sácalo. Ya que andas de metiche. Ya que casi te vas a estar adentro. Ya me iba a cobrar. ¿Cuánto le debo? ¿Los 50? ¿Todo junto? Sí, lo va a pagar el muchacho alegre. ¿76 pesos? Yo te voy a cooperar con 15. No, porque luego vas a empezar con que yo invité el pan. Después vas a decir, yo invité el pan. Muchas gracias. Vas, muñeco. Pica lento. Mira la cámara. Ya, ahí viene. Ahí viene. Se te mantiene. Ya lo para el cochoblog. ¿Qué dice el Chiva? Que sigue esperando su saludo en el cochoblog. Saludos, Chiva. A un becerro. A Fed, sí, izquierdo. A Fedito, a Olivas. ¿Sí pica o no pica? Pica. ¿Y te va a quedar en la boca? No, pero me la quiero tragar por las uvas. Tengo que estar enamorando. Me estoy enamorando de ti otra vez. ¿Otra vez? A ver. Voy entrando a un nuevo nivel. A Marte. ¿Saco ya por qué?
En exclusiva, el cachetonio le dice al puerquito valiente que... ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué te dijo? Viendo como los dos gorditos hacen canibalismo. ¿Qué pasó, Kainan? Nos rían los dos. Ah, perdí. Ya, del beso. A ver, ahorita, espérate. Está malo. No te adelante mucho. ¿Qué ocupa? Que puedas agarrar la alcohol. Señores, tengan presente lo que pasó en el hotel.
Michoacán.
¿Por qué pelean? ¿Tú? ¿Por qué? Tú eres el que supo. ¿Por qué están peleando acá? Porque... Chapulín 1 contra Chapulín 2. Porque el Chapulín 2, bueno, el Chapulín 1 está haciendo la chamba del compa. Tengo que estar tú, pita y pita cada rato. Y cosa que no debería hacer, pero como le prestan el Hércules, pues tiene que hacerlo. A quedar bien más que... En exclusiva, el Ernesto busca quedar bien con el Beto. Abierto. Tengo que estar. ¡Ánimo! ¡Ánimo, Pache! Dijera Adrián, a mí no importa el puerto. En exclusiva, vaya la tía a las 8 porque tengo una tocada con el Mode. Contamos, ¿qué hora son? ¿Qué más sucedió? Son exactamente, ¿quién sabe? ¿Qué hora son? No, pues no traigo. Ah, son como las, ¿quién sabe qué horas? No están ustedes para saberlo, pero mi compadre me dio su reloj ayer y no me quedó. Bien hinchado de la mano. Entonces, ¿qué? Son como las 7. Son como por ahí de las 7, estamos aquí recogiendo las cosas aquí en Acayuca, todavía. ¿Estas aguas de quién son, Leyo? Esta está limpia, si quiere usted, yo se la invito. Bendito sea Dios, ya acabamos nuestro compromiso por este año. Pues es que hay gente que odia el agua, no quiero decir quién. Por eso las quieren tirar. Ese es refresco. ¿No ves que Adrián está pisteando piña? Ahora le está echando whisky. ¡En exclusiva! El Ernesto está haciendo la chamba del Beto, porque le prestan su azul. ¡Sí, me arrojó! ¡En exclusiva! Adrián te tiene que comer al Ernesto chiquito. Hola, muchachos. Fíjense. No los anda buscando la NASA, porque ve qué tecnología de punta. Luz de la cara que no veo. ¡Ay, fíjate! A ver, pero alúzale al... Los anda buscando la NASA, carnal. Mira. El día que no quiera cambiar, le dice, ¿se acuerda el día que le tomó la foto? Dale, muñecos, a lo que vinimos. ¿A qué? Saludos. No te ves, carnal. Este, va. Dale. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué ocupas, mamito? Miren los muchachones rifándose el físico. El de eso trae una panda en la cabeza. Ernesto le arrojaron un tianguis durante el evento y ahora se lo puso. ¿Ya has visto su tianguis? ¿A ti? Trae un tianguis en la cabeza, Ernesto, se lo regalaron en el evento. Lo sacaron del baño, me lo escuchó todo. ¿Cuánto que no le jalas? Aviéntate el TikTok, papá. El de... No, grábalo. Me acostumbra a lo bueno, mota de la máscara. Ramirito. Dale, yo. Cuídate mucho, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Feliz cumpleaños, el que no sabía era su cumpleaños. Muchas gracias, amigo. Primero de enero. Sí sabía, escuché el corrido, carnal. Yo sí escucho sus corridos. Ustedes ni se lo saben. A mí se me hace que cumples años el día que naciste. Pero son primos, ¿no? Son primos, ¿no? No, mi tío. Ah. Es su tío. Es mi tío. Ramiro, muchísimas gracias. A tu jefe, que mi tío Humberto, de allá del Zapotito, le mando saludos. Sí, se acuerda de ustedes y los conoce bien. Saludos a todos. Gracias por todo. Gracias. Ahí estamos. Ahí para la otra, dijo. Esperemos que sí. Gracias por todo. Órale. Ya está, ya. Vámonos, guaches. Uy. Tu despedida.
No, nos despedimos, el vlog sigue. Ya corta. No, pero o sea, de aquí, güey, del evento, güey. Nos vamos de nuevo por Poblado Vista Hermosa, vamos para Cayucan, echamos un riego y a momir. A correr un rato antes de salir para México mañana amaneciendo. ¡Vámonos! ¿Qué tal la sopa Maruchan, Kainal? No era Maruchan, era. Digo, la Nissin. Pues para el frío que estás haciendo, estuvo muy perro, la neta. Estamos devastados. No, y luego me cayó. Canal. Te da una salsita de habanero, me cayó aquí, mira cómo está de rojo, me está quemando la hija de su. Que se enjuegue la mano y no. Imagínate cómo te ha de perforar los intestinos. Banda, último día en Acayuca, en Veracruz. Ya hoy dormimos, mañana a las 7 de la mañana, si Dios quiere, le pelamos para la casa. Ya un fin de semana muy, muy productivo. Vámonos a la casa a festejar el año nuevo. A nosotros se nos hace el año nuevo el 2 de enero. Pues yo lo festejé el 30. Saludos, raza. Saludazos. Nos robamos un cartón de la tocada. Gracias al patrocinador Ramiro Gallego. Se pagó importe. Guachi, ya es medianoche, faltan minutitos para las 12 de la noche. Ya son las 12, reporto la bandera. Ya nos vamos a ir a dormir porque mañana tenemos que madrugar a las 7 de la mañana. Según. Esperamos despertarnos a las 6. Pero pues quién sabe, conociendo a la banda, todo es posible. Entonces, ya estuvimos aquí cotorreando un rato, nos echamos unas chelukis, nada del otro mundo. Yo no, güey, yo no tomo. Acá la bandera, una coquita. El compa Casimiro Zamudio no pistea, entonces tomó su coca. Pero ya llegamos a descansar, nos echamos un bañito, nos relajamos, estábamos en el celular, vino el TikTok y demás. Vamos a dormir porque mañana hay que madrugar. Otra el compa Casimiro y ahí está mi compa Taulfo. ¡Cámara rápida! Vamos a dormir y mañana por ahí nos estaremos viendo. Cuídense. Tengo que ir por mi caja. ¡Vámonos! Seguimos reportando. En exclusiva, nos acabamos de dar cuenta de que a pesar de que nos vinimos a dormir en un hotel, estamos bien patos y nos desvelamos. Anoche a lo puro tonto viendo el celular. ¡En exclusiva! No dormí. ¿A qué hora te dormiste? Como a la 1:30. ¿No? A la 1 yo apagué el celular, pero. Tú, compadre, no sé si tú te dormiste más temprano. Pero como al 10 para la 1. Son las 7 de la mañana. ¿Tú me ves a nosotros? No, que voy a hacer 4 pisos. Habíamos quedado de irnos a las 7, pero esto está muy complicado. Tenemos mucho sueño. Hay neblina, no mucha. Ya, la verdad, ya casi no hay. Pero no nos queremos ir, queremos dormir, gente. Ay, ya, ya. Los de Michoacán. ¿Qué pasó, Kaina? ¿Qué pasó en la mañana? Que se oyó un terremoto hasta acá abajo. Pues se sintió, no se oyó. ¿Viste? Bomba de Hiroshima. Se cayó. Un poquito. Piu, piu. Piu, piu. Piu. Ah, qué tiró mi toalla. Ahí estaba, cara, desde que amaneció. Piu. Les queremos poner con un plumón. Sugerencia, poner bote de basura. No, no. También no se trata de vandalizar al pueblo.
güey, ya no hay gasolina. No. ¿Pues cuánto le echaste? Pero si alcanzamos a cargar, ¿no? Espera, no. ¿Dónde estaremos? Ya casi llegamos a Orizaba, gente. Ya vimos 3 accidentes, desafortunadamente. Mira, ya lo alcanzamos a cargar gasolina aquí, pero ya están regresando los carros porque ya no hay. Mi compadre se la lleva todo para la Ciudad de México. Sale a 20. Sale a 20, 91, y allá sale a 23. Ahí tenemos un garrafón de 1100 litros, ¿dónde le vamos a salir? Ya viene lleno. Pichucho. ¡Ay, güey! ¿El tag? Espérate. ¿Dónde está? Aquí en la bolsa, aquí en la bolsa. ¡Ah! ¡Ah! Estamos en Cuitláhuac. Y ahorita agarramos la México a Tacuba y fuga para Naucalpan. ¿Qué es? Una semita. Nunca en mi vida las he probado. Mira, y me dieron hasta 2 platos, no sé por qué. Una semita de bistec, papá. ¿Cómo se llama el compita ese? Creo que es como bistec de puerco, porque está muy blanco. Junto Sánchez. Desde milanesa. Mames, rey, tópalo. Tópalo. ¿Ya te nunca las habías probado? La primera vez. ¿Tú, Yadi? En la disco. Ya me choreaste, pero son originarias de Puebla. No, ¿hambre? Ya se comió una semita y ahora se va a comer un taco como de 30 centímetros. No es taco, es burrito. El queso. Así va. A ver, ábrelo, carnal. Carnal, abre el taco. A ver, no. Que te echa como un cuarto de longaniza, ¿eh? En exclusiva, el niño Gerber no se acabó su comida. No vamos a venir a jugar. Lo vamos a castigar, no va a haber paga. A ver, chifla. ¡Ayimbo! En exclusiva, Angelito Morales no come por estar haciendo cuentas en su cremería. ¿El gallo vino, papá? Ah, usted sí coma, gallo. Llevamos 10 minutos en el tráfico. Estamos a punto de entrar a la Ciudad de México, pero el mapa marca que hubo un accidente. Que no creo, mira. Tenían que ser del gobierno haciendo su... A lo mejor son de Naucalpan, ¿sabes? ¿Qué pasa? Esa gente no te metas, ¿eh? Son pegrelosos. Claro. Estoy, párate. A ver, aquí se redujo a 2 carriles, pero no veo cuál es el meollo del asunto. Se va a hacer, creo que uno, compadre. No me creas, pero el tráiler prendió su direccional. Parece ser que se va la ambulancia allá de aquel lado. Mira, y se desahoga allá adelante. Pasando ese tráiler ya no hay tráfico. Ahí va la semáforo. Ahí va la... Sí, se va, fue la ambulancia. La que pasó allá atrás, güey. Aquí trata de irte metiendo a tu izquierda, compadre. Ahorita hacia adelante, que es un uno. ¿La ambulancia se paró allá atrás? Sí. Ah, sí está. Se había reventado un muy pavolado. Pues yo nomás vi el carro ahí parado, pero... Sí, lo reventó el perro. A lo mejor el perro, ¿no? Pero Rivens. Perro. ¿Dónde? Ah, pues era de Rivens. Un compa. Lo acabamos de subir. Ay. Pero es uno y uno y el de la camioneta va de aferrado. Ay, école, así es la civilidad. Así es la civilidad. Uno y uno. Se ve que andan trabajando. ¿Tú crees que es eso? Posiblemente. Se ve este trabajador. Está limpiando los de las carreteras.
No, estos güeyes van en las noches. Sí, son los Alixis. Pero para que estén limpiando la carretera y eso, yo no veo ni ninguna persona. No, y no está limpio. Además. A mí se me hace que esto va a ser un misterio sin resolver. No, no, es que me estoy durmiendo. Estoy trabajando ahí, Dan. ¿No? Ah, pues qué. Es porque el Maps marcaba accidente de p***, no se engañó. Están trabajando, güey. ¿Y por eso cierran dos carriles? La protección ante todo, papá. ¿Sí? Claro. ¿Tú sabes dónde se va? Están haciendo las rayas. Pintura. Todas esas rayas están haciendo lotes. ¿Qué es esto? A la izquierda. A la derecha pueden ver a Rafita. Y a mi izquierda, el jefe Gorgori. Y en la cámara, Casimiro Zamudio. Andas. Y su ramito de violetas. Ahí está toda la, está la guardia con los del seguro. No, se acabó la pila del aparatito. Vámonos en silencio. Un minuto de silencio por Pelé. Que se peló. Palmonte. Pelation. Se murió, ¿no? El disco. Se murió en Cuevas. Colgó los tenis, ¿no? El Rubio, sí. Colgó los Pirma. Chupó faros. Pirma. Lo cargó el payaso. Pelé. ¿Tú sabes que a mi compadre le que le digan Pelé cabeza de chorizo? Ah, no sé. A ver, dile. Ah, pues si yo le digo no se pero pues si le dices tú se no, no, no. ¿Qué dice el jefe Gorgori? Cabeza de clavo. ¿Qué dice Milhouse? Cabeza de clavo. ¿Vamos a descargar? ¿Qué dice? Porque si no vamos a descargar, déjenme en mi casa, ¿no? Es el de las revistas, el de los cómics. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama el de los cómics, Bob? No me acuerdo, güey. Sí he tratado de hacer memoria del de los cómics, pero no. Ataúso. Impresiones. Me duelen los pies, vengo bien hinchado y me dio en la mañana en el hotel. Sí se ve la inflamación. Ah, ¿les cuento la charra? A ver, cuéntanos. Es que pues, en la mañana antes de salir del hotel, la llevé a Cayucan. Pues con el calorcito, pues ya sabes que en la noche sudas y toda la onda, ¿no? Se me ocurre, me meto a bañar. ¿Qué es eso, niño? Dejé mis guaches afuera, se me olvidaron, pues así me metí. Me baño bien acá, bien papi. Saliendo del baño. No, y el primer paso, el segundo, con este tipo. Tuvo buenos viajes, la verdad. Tuvo muy... Demasiado. Pero ya quiero mi casa de... Tuvo... ¿Cuánto tuvo? Tuvo bueno. Guache, son las 6 de la tarde. Hoy es el día lunes 2 de enero, si no me equivoco. Ya estamos por acá en el domicilio, acá en la Ciudad de México. Bueno, estamos en Naucalpan, en el área metropolitana. Pero ya terminó una aventura más. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias por su preferencia, por todo su apoyo. La comunidad sigue creciendo. Afortunadamente las páginas, sobre todo Facebook, están respondiendo muy bien. En YouTube ahí vamos. Les pedimos de favor, se suscriban a todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube son las que manejamos ahorita. Y pues también Spotify, hay que suscribirse y ese rollo. Les agradecemos muchísimo escuchar la música de los de Michoacán, seguir los Cochoblogs. Ya todo mundo va para su domicilio en este momento. Vamos a descansar porque el viaje estuvo largo. Salimos de allá al 10 para las 8 de la mañana y son las 6. Nos hicimos por ahí 10 horas de viaje, pero afortunadamente estamos bien, sin incidentes, todo muy divertido, todo muy, muy ameno.
Y pues nada, guaches, acompáñenos en el siguiente episodio, que nos vamos para Uruapan a ver qué tal nos va por aquellas tierras. Y no nos queda más que desearles feliz año nuevo, que yo sé que ya pasaron un par de meses cuando salga este episodio, pero feliz año nuevo para todos. Muchas gracias por su paciencia, su apoyo y su preferencia. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.